preguntó que había mucho Midrashim. En el Midrashim hay muchos pesukim. Hay veces pesukim completos, pero hay veces medio pasuk. Y ahí ustedes saben bien de los pesukim que hay. Shem Hashem. Nombre de Hashem, muchas veces. Pero está muy común, no esta cosa grande. Cosa simple. Ahorita si él puede decir nombre de Hashem o no, la respuesta es depende. Si él dice pasuk completo en la Midrash o en la Gemara, con nombre de Hashem. Si él dice medio pasuk, también. También con nombre de Hashem. Si él dice Braja, Baruch Ata Hashem, lo que no me deja olam, hay veces están ahí, pasuk completo, ahí no. Ahí está prohibido de decir, ¿qué necesita decir? Baruch Ata Hashem. No diga la pasuk, diga solamente Hashem. Ahorita, preguntaron a mí, ¿cómo puede adquirir un departamento según Halajá? O adquirir, ¿qué quiere decir? Comprar. O renta. Entonces, ¿hay cuántas formas de comprar cosas, de adquirir? Hay cuatro formas. Kesef, Shtar, Hazakah y Kinyan Sudar. También puede comprar cosas con Kinyan Sudar. Entonces, estas cuatro cosas para adquirir. Según la Torah, si hicieron solamente palabras, no considera nada. Aunque sea, dijeron precio, dijeron todos, pero no hicieron este uno de los cuatro adquisiciones, no sirve. ¿Qué necesita hacer entonces? Volver a hacerlo. Uno de los cuatro. Esa es otra cosa. Y si hay ahorita en la costumbre es ahorita cómo hacer, adquirir. Dar la mano a veces, ¿no? Ese que no se tunta, es otra cosa. Ahora, ese anormal de adquirir esa cosa. Ahorita, ese tres, cuatro cosas puede hacer con terreno o departamentos. Pero si es metal terim tiene obligación de qué hacer. Meshija. Agba también. Meshija es la forma de comprar metal terim. No hay otra forma. Este Meshija, es decir, este cuatro no sirve para metal terim. Metal terim necesita hacer Kinyan Meshija. Si usted quiere hacer como debe ser, como Shulchan Aruch, es Kinyan Meshija. Ahora, ahorita hay otras formas. Si la forma está a costumbre de este país, considera adquirir completo, la persona puede pedir a otro a. ¿Qué quiere decir? ¿A un juicio? ¿Hacerlo por este? Entonces, es vale. Este también considera Kinyan. Ahorita, ¿qué pasó? Una persona, un barbait, hizo choque. ¿A quién le culpa? El otro, no él. Entonces dijo a él, necesita pagar. Él contestó, no tengo seguro. Está bien, no tengo seguro. ¿Qué quiere hacer? Él dijo al otro, yo no sé qué hacer, hacemos así. Yo voy a arreglar seguro hoy. Y una semana va a pasar. Usted dice, de ahí pasó el asunto. Así el seguro va a pagar. ¿Entendió, Hans Meke? Explica. O sea, va a ser una trampa eso. ¿Qué es la forma de la trampa? La trampa es de que no tiene seguro el señor y quiere, para no pagar el golpe que le va a costar, quiere asegurarse en ese momento y después reportar el choque. Este es. Entonces, no puede firmar. Él necesita firmar qué pasó, de qué fecha. Esa es mentira. No puede. Esa es considerar robado. Entonces no puede hacer así. Entonces él preguntó, pregunta más difícil. Él tiene seguro de él. Seguro de él sirve si él dice del otro no quiere pagar, escapó.
Y paga su deducible. No, ahorita empezó a perseguir a la tasa de otro porque lo escapó hasta Alaska, hasta tomar avión hasta Alaska, mucho más dinero del coche. Entonces, ¿qué hace? Él puede decir que el otro no quiere pagar o no puede cobrar de él. Este sí. Porque la verdad, la forma que él quiere pagar no considera pagar. De otra forma, él no quiere pagar de ninguna manera. Si no, este dijo no va a pagar. Entonces, en ese caso, de jugar con una persona, le dice no quiere pagar. En ese caso, puede decir él no puede cobrarlo, el otro. Y paga su deducible. Sí, va a terminar con este. Este sí. Este puede decir por qué quiere pagar con robar el seguro, no considera quiere pagar. Este no quiere pagar. No quiere pagar, puede decirlo, a veces sirve de hacerlo.